Dan gaan we verder met een dame die ik ontmoet heb zo'n 1,5 jaar geleden. Zij was hier in Amsterdam voor het documentaire festival. Haar naam is Adelle Smit. Zij is Duitse van oorsprong en is op een gegeven moment naar Mexico City verhuisd. Als jonge vrouw heeft daar toen de filmacademie gedaan, is getrouwd met een Mexicaan en heeft 2 kinderen met hem gekregen. Ze heeft een film gemaakt over Mexico City en de straatkinderen die daar wonen. En hartverscheurend en zeker de moeite waard om nog eens te laten zien. Want ook deze films verdwijnen vaak in de bak en komen er dan niet meer uit. En de moeite die vrouwen en natuurlijk ook mannen zich betonen om filmmateriaal voor u te maken, wil ik deze film als ook alsnog een keertje laten zien. Armando Luque. Armando Luque, ven. Juana Ramírez, ten tu lápiz. Sigue. Enrique Gómez, ten tu lápiz. Pues mis padres, o sea, decían que me quería, todo eso, ¿no? Pero nunca se acercaron a platicar conmigo. Siempre me rechazaban y por eso me iba a me iba a drogar y todo eso. Y aquí es diferente. Aquí tengo un problema y se acercan conmigo y platican y todo eso y me siento bien. Me quieren y siento que me están ahora sí apoyando en muchas cosas que yo en realidad no entendía allá afuera. Sí, esa es mi ilusión de regresar con mi hija y ahora sí que vivir una familia bien bonita y darle muchas cosas que ella necesita y que yo no le pude dar. Thank you.
qué decidiste de regresar a tu casa hoy? Porque extrañaba a mi hija, mi casa, papá y a mi mamá y a mis hermanos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tu María Luisa? ¿Cómo te sientes? No, no pienso, sino que veo que viene cuando ella quiere, porque luego si yo he querido ir a buscarla como cuando estaba más chica, y ahora ya no, como ella dice que ya es adulta, ya no, no muy fácilmente pienso que ya no se quiere venir, si la voy a buscar, por eso luego no la voy a buscar. Cuando supe que estaba embarazada, la quería tirar porque sentía que yo le tenía miedo a mi papá. Porque papá cuando yo salía a los bailes así cuando me iba y me corría, me decía que me iba a acostar con cualquier güey. Y yo le decía que no era cierto, porque no era cierto. Nada más que conocí a su papá de mi hija, tuvimos un año de novios, después tuvimos relaciones y ya salí embarazada. ¿Y el padre? Ahorita no está aquí, se fue de aquí, se casó y creo que tiene otro hijo y se fue de aquí. Muchas veces me caía al rede o me iba a las tocadas y me ponía bien, bien borracho, bien me caía y... una vez fui a casa de mi tía y me caí desde su casa hasta la barranca y no ni así aborté a mi hija. Es adiós. Ahora párate para colgarte, compis. ¿Ya me meto? No, yo no alcanzo agua, mamacita. Ahora. Yo metí poquito. Ah. Poquitita, mamá. Poquitita, chaparta. Está bien, o sea que, pues sí, de querer a su hija sí la quiere, ¿ve? Es como todos, puede decir si sí, yo quiero a mi hija, ¿verdad? Pero... Cuando se sale, yo al momento pienso que no la quiere, ¿verdad? Pero cuando veo que sí la trata María Luisa, o sea, sí la quiere, pero no como debe de ser. ¿Cómo debería de ser? Pues que ella viviera con ella y que no nada más... la viera así por cuando ella quiere. Pues primero estaba contento y después bueno, no me gusta que le peguen a mi hija, yo la defiendo mucho y dice que por qué me meto, que me gusta andar en la calle, que esté en la calle, que a poco era cuando está mi hija más grande me acuerdo de ella y yo nada más me enojo porque no me gusta que le peguen, porque le quiere pegar igual que a nosotros nos ha pegado desde chiquitos a mi hija, hasta me la deja marcada de los piecitos o de sus pompas, me enojo y yo sí me meto cuando le pega. Échale ahí. ¿Dónde va la esta mesa? ¿Así como está esa? Thank you.
les digo, hay veces que ella ya se ve bien. Tranquila, pero de repente cualquier cosa luego se enoja y se sale. Pero no le dijimos nada ese día, pues, para que vaya a poner pretextos de que se fue por algo. No. Nada. Me voy a... Entonces, ella dice que se va, yo le digo que se puede ir cuando quiera. Y ya cuando se va, pues, me arrepiento. Me arrepiento de lo que digo, pero ya, pues, ¿ya qué hago? Ya no puedo hacer nada. Marta, tú conoces a Juana. ¿Cómo es tu relación con ella? Ella la conocí aquí en el toreo, cuando ella empezaba a bajar así de vez en cuando aquí la conocí. Porque luego ella me traía O sea, me venía aquí y me daba consejos, ¿no? Me decía que no me saliera de mi casa, que estaba bien en mi casa. Y luego me llevaba a comer ella o me llevaba a cambiar a su casa. Y así la fui conociendo y la fui queriendo más que con una amiga, ¿no? Me decía que me cuidara, que no fuera tonta, que no me dejara de los hombres porque iba a pasar lo que pasó con ella, ¿no? Que nada más se embarazó y pues su novio la dejó, ¿no? O sea, que ella decía que ella no quería que a mí me pasara lo mismo que a ella, ¿no? Que yo quedara embarazada y que mi hijo no tuviera padre. Por su hija se preocupa mucho porque cuando está aquí, o sea, que nada más está pensando en juntar dinero o llevar dinero para su casa, pero para su hija. O sea, le preocupa mucho su hija porque, pues, o sea, todo lo que su hija le pide, todo le complace a su hija. Porque no obedeces. Si obedezco. No es cierto.
Sí, es cierto. No es cierto porque te sales para afuera y no eres. Sí, no me salgo para afuera. ¿Y qué haces entonces? ¿A quién vas a ver a la calle? Voy a ver a mi mamá afuera. Con él, ya tengo confianza en él y así lo hacemos en la calle, o sea, en un lugar donde nosotros sabemos nada más, que nadie nos vea. Cuando me fui yo, pensé que podía dejar yo la droga solita. Y pues no me funcionó. Pues me di cuenta que realmente yo necesitaba todavía de este programa y necesitaba ahora sí que más, o sea, que me orientaran a que pues esa no era mi vida. Me di cuenta que pues esta es mi vida. Cuando me siento triste, pues cuando caigo en depresiones y o pienso allá afuera, pero le echo para atrás, porque yo sé que eso no me va a llevar a nada bueno, me voy a drogar y eso no es, o sea que a mí no me conviene, porque por así que yo quiero vivir una vida normal con mi bebé. O sea, pienso ahora muchas cosas. En este momento, cuando regresaste a tu casa, ¿qué sentías? Pues a la vez sentí padre porque, o sea, lleva para afuera, sentí bonito, pero después me empezaba a drogar y me arrepentía de por qué me había salido de aquí. Tú fuiste a tu casa y viste que viene tu hija. ¿Cómo fue eso? Llegué a mi casa y mi hija me dijo, mamá, ya yo la abracé y me sentí bien porque ya tenía mucho tiempo que no la veía y todo eso. Y mi hija me dijo que ya no me fuera y me sentí bien, pero después me salí de la casa y ya no volví a, ya no regresé a mi casa durante como un mes y después un día el padrino pasó al toreo y me vio toda desmadrada, que ya me había drogado y todo eso, y me trajo al grupo y me empecé a quedar. 25. ¿Qué Gómez? Rafael. Rafael. Ya te dio uno, dame. ¿Por qué no tenía uno? Es un... ¿Cómo se llama? Mickey Mouse. ¿Y quién te lo dio?
Ese cuando estaba aquí, cuando llegué aquí ya estaba, lo hizo una de las chavas. ¿Y qué más cosas tienes que son tuyas aquí? ¿Que son mías? Sí. Mi ropa. Mis zapatos. ¿Y tienes también fotos, algo? No. ¿Quieres tener fotos? ¿Quieres tener fotos? Sí. ¿Sí? Yo te traje algunas. A ver, te las voy a enseñar. Realmente. Ay. ¿Qué son? Mi bebé. Sí, es tu bebé, ¿no? Sí. Sí. Ya ha crecido el Mario Luisa seguramente, ¿no? Ya ha crecido. Su pelo. Está bien flaca. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos en su cama. ¿Qué más? Soñaba que la ve y que comía mucho pastel. Los cochinitos ya están en la cama. Canta la de los... Ya ves que lo los digo. Marineros. Los marineros. Qué boganas. Es que me da risa. No, no tienes por qué darte risa. ¿Por qué te da risa?